Saludos a todos nuestros suscriptores. Hoy, desde Interesante Mundo, le vamos a hablar del caso que ha conmocionado las redes sociales y el mundo entero. Es el caso del fallecimiento del joven de 15 años, Lesandro Guzmán Feliz, mejor conocido como Junior. En la esquina de la calle 183 y la avenida Bathgate, en la sección Belmont, en el Bronx, la vida de un joven de 15 años se apagó en medio de la mirada de vecinos que grabaron con sus teléfonos sus últimos momentos. Fue en este sitio donde Lesandro Junior Guzmán Feliz fue arrastrado desde un deli y apuñalado con un machete en un aparente caso de confusión de identidad. Videos de cámaras de seguridad y otros publicados en redes sociales muestran a Junior llamando a sus amigos y familiares, desangrándose a medida que hacía un esfuerzo por llegar hasta el hospital San Barnabás. Pese a que el centro médico estaba ubicado a solo una cuadra, la vida de Junior se desvaneció a medida que corría en búsqueda de ayuda. En uno de los últimos videos se ve al joven sentado en la acera, aún con vida, cubierto de sangre y rodeado de personas que gritaban su nombre. Personas que parecían conocerlo. Sin embargo, hubo un grupo que trató de trasladarse rápidamente en apoyo a este joven, pero los esfuerzos no fueron suficientes para salvarle la vida. Según especulaciones de usuarios en redes sociales, Lesandro había sido confundido con otro adolescente que compartió un video de sí mismo teniendo relaciones con una de las familiares de los sospechosos. Sin embargo, las autoridades no han confirmado el motivo del deceso. El caso ha llevado varias conjeturas y decisiones, como por ejemplo, que los vecinos lograron recolectar alrededor de 1 millón de firmas para pedir la suspensión de la licencia del bodeguero en donde ocurrió el fallecimiento de Junior. ¿Por qué? Ya que cuando arrastraron al joven para quitarle la vida, este no hizo nada. No llamó al 911 ni hizo lo medianamente posible para que se preservara la vida de Junior. Dicha petición fue concedida y el bodeguero tiene suspensión de licencia en todos los Estados Unidos, así que esa bodega no se abrirá nunca más en ninguna parte del país. Arrestan a los sospechosos. Pese a que la comunidad ha criticado las acciones de quienes grabaron los videos, fueron estas grabaciones las que ayudaron a que los oficiales del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York pusieran en marcha un operativo interestatal que ha dejado arrestado a 7 sospechosos. Estos hombres están actualmente bajo custodia del Departamento de Policía de Nueva York con relación al asesinato de Lesandro Junior Guzmán Feliz. Aún falta que la policía de Nueva York confirme, pero se cree que 6 de los sospechosos son miembros de la pandilla dominicana Los Trinitarios y la mayoría fueron arrestados en Paterson, New Jersey. José Muñiz, de 21 años, José Tavares, de 21 años, Manuel Rivera, de 18 años, Daniel Fernández, de 21 años, Santiago Rodríguez, de 24 años, y Yoniki Martínez, de 24 años, esperan audiencia del juez para su traslado a Nueva York, según informaron fuentes como Fox News. La policía de Nueva York arrestó a Kevin Álvarez, de 19 años, en el Bronx, el domingo y ya fue acusado de asesinato y ataque en pandilla. Este joven se declaró inocente en su lectura de acusación. Sus abogados dijeron que su cliente y su familia han expresado que sus corazones están con la víctima de este caso. La mamá, Leandra Feliz, hizo el siguiente comunicado. Espero que lleguen al final y encuentren a todas las personas que estuvieron involucradas en este caso criminal. Ella cree que hay más miembros de pandilla involucrados y pidió justicia. Alguien tuvo que mostrarle a mi hijo a esas personas. Alguien tuvo que mostrarle a mi Junior a esos asesinos. Ya esto no puede pasar con ningún otro niño. El padre de Lesandro, Lisandro Guzmán, mostró un nuevo tatuaje de su hijo en el dorso de su mano. Mi hijo era mi hijo, pero era mi mejor amigo. Él viene a mí por todo. Mi corazón está roto, realmente roto. Todavía se están buscando otras personas para las preguntas y puede haber arrestos adicionales, dijeron las fuentes al referido diario informativo. Si tienes más información sobre este triste caso, déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Si te gustó el video, dale like y compártelo en tus redes sociales. No te olvides de suscribirte.